Buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. L'accoglienza, la comunità diocesana di Roma al suo vescovo, grazie. E prima di tutto vorrei fare una preghiera per il nostro vescovo emerito Benedetto XVI. Abbiamo questo cammino vescovo e popolo, questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità a tutte le chiese, un cammino di fratellanza, d'amore, di fiducia fra noi. Preghiamo sempre per noi, l'uno per l'altro, preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza. Vi auguro che questo cammino di Chiesa che oggi incominciamo, e chi mi aiuterà è il mio cardinale vicario qui presente, sia fruttuoso per l'evangelizzazione di questa tanta bella città. E adesso vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica, la preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me. Francisco abrió sus brazos para cuidar al pueblo de Dios, y sobre todo al más pobre como Jesús los cuidó. Llegaste del fin del mundo con la divina misión de anunciarle a tus hermanos el Evangelio de Dios. Está brillando una luz en el camino para llegar a Jesús, de la mano de Francisco. Francisco es la nueva luz, una luz que alumbra todo. Vamos a rezar por él, como él reza por nosotros. Vamos a seguir tus pasos, que nuestra guía sea tu voz. Queremos ir de tu mano, ir al encuentro de Dios. El mundo está celebrando porque encendiste una nueva luz, porque siembras tu palabra de amor igual que Jesús. Está brillando una luz en el camino para llegar a Jesús, de la mano de Francisco. Francisco es la nueva luz, una luz que alumbra todo. Vamos a rezar por él, como él reza por nosotros. Francisco, papá querido, una oración vamos a rezar,
para pedir que te cuide siempre nuestra Virgen de Luján. Cantemos con alegría a nuestro hermano Francisco, para el pastor de la iglesia, para el vicario de Cristo. Está brillando una luz, una luz en el camino, para llegar a Jesús, de la mano de Francisco. Francisco es la nueva luz, una luz que alumbra todo. Vamos a rezar por él, como él reza por nosotros. Está brillando una luz, una luz en el camino, para llegar a Jesús, de la mano de Francisco. Francisco es la nueva luz, una luz que alumbra todo. Vamos a rezar por él, como él reza por nosotros. Abrió sus brazos para cuidar al pueblo de Dios, y sobre todo al más pobre, como Jesús los cuidó. Llegaste del fin del mundo con la divina misión de anunciarle a tus hermanos el Evangelio de Dios. Está brillando una luz en el camino, para llegar a Jesús, de la mano de Francisco. Francisco es la nueva luz, una luz que alumbra todo. Vamos a rezar por él, como él reza por nosotros. Vamos a seguir tus pasos, que nuestra guía sea tu voz. Queremos ir de tu mano, ir al encuentro de Dios. El mundo está celebrando porque encendiste una nueva luz, porque siembras tu palabra de amor igual que Jesús. Está brillando una luz en el camino, para llegar a Jesús, de la mano de Francisco. Francisco es la nueva luz, una luz que alumbra todo. Vamos a rezar por él, como él reza por nosotros.